Con el objetivo de mejorar la planificación territorial, el equipo de la consultora ECOS iniciará los trabajos de relocalización de los habitantes de las poblaciones Nueva y Villa El Triángulo de la comuna de Hualpén. Esto luego de que la empresa ENAP se comprometiera a llevar adelante la primera etapa de los trabajos enmarcados en el convenio Hualpén-Suma. Dimos inicio al trabajo que estamos desarrollando con las poblaciones Nueva El Triángulo y Villa El Triángulo, que tienen que ver con un catastro para la relocalización de estas poblaciones. Una reunión que contó con la presencia de autoridades comunales, representantes de ENAP y dirigentes vecinales. Empezamos con el pie derecho, empezamos el 9 de enero cuando firmamos el acuerdo ante las autoridades regionales y comunales con el gerente general de ENAP, y eso a nosotros ya está dando la esperanza del sueño anhelado por años de la relocalización. Excelente, me parece muy buena iniciativa, bueno, de todos quienes nos han apoyado, sobre todo de la refinería, del municipio y todas las autoridades que están comprometidas en esto. Y esto hace mucho más creíble para nuestros vecinos todo lo que se está haciendo. Los trabajos comenzarán el próximo 3 de febrero, partiendo por un catastro socioeconómico y físico.